Hola mis amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Nuevamente aquí reunidos, quizás vaya a ser uno de los videos más esperados por parte aquí de nuestro público. Yo sé de que con este video prácticamente que nosotros vamos a desenmascarar a una persona y pues lamentablemente nos vio la cara, ¿verdad? Yo así me siento. Me siento como una persona que nuevamente no fue capaz. Sí fui capaz, pero no desde un principio. Y hoy venimos aquí a aclarar el video respecto a Doña Blanca, ¿verdad? Aquí tengo mi equipo de trabajo, Eddie. Hola, hola amigos. Y las dos chicas de aquí, ¿verdad? Hola. Como ustedes ya saben, desde ayer a mí se me hizo llegar un. No sé cómo es en inglés, pero es como una captura de video, video capture o screenshot es de imagen. A nosotros no. Lamentablemente, acércame a la cámara por la voz. Ahí. Lamentamos decirle, ¿verdad?, que Doña Blanca volvió con su marido. El marido que la golpeaba, la maltrataba, le insultaba, el marido que no le daba dinero. El marido de que no dice que no se compadecía de sus hijos. Hoy oficialmente aquí les decimos la verdad de que ya regresó con su marido. Entonces, yo desde la semana pasada yo ya estaba sabido. No lo quise hacer video antes que del otro canal. Créame que yo estaba 100% seguro de que ellos lo iban a hacer. Porque fue Doña Blanca que al final de tanto nos metió en problemas nosotros dos. Ya lo sabía, no lo comenté hasta que lo hicieran ellos, porque si yo lo comentaba primero se iba a generar como un hate o muchos comentarios negativos hacia la persona del otro canal. Y pues no soy de eso de que se dañe la imagen por algo de que se pudo haber prevenido como lo estoy haciendo ahora. Desde la semana pasada. Me llamó lo que es el juzgado de paz. Para ser exacto, fue día sábado. Me llamó el juzgado de paz de Patulul, Sichitepeques. Y la mera verdad, para las personas que no saben, el juzgado, así le llamamos acá, es el ente que está encargado de resolver los problemas familiares, las separaciones, también las pensiones, todo lo que tenga que ver con una separación y que haya hijos de por medio. Ellos son los encargados, ¿verdad? También se involucra la PGN, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil. Hay mucha gente detrás de todo esto. Yo recibí la llamada el día sábado, donde la verdad que mi imagen quedó por los suelos. Todo por comprometerme con una persona que al principio le creímos todo, y la fuimos a rescatar, porque la verdad, según la versión de ella, y llorando lo dijo, yo creo que ustedes están de testigo de la historia de que su marido la maltrataba y hacía lo que quería con ella. Entonces, como canal serio, nosotros la fuimos a traer sin pensar de que nos estaban haciendo la jugada. No sé si fue desde un principio o en el camino. Total de que sí pasó. Esto van a ser los últimos videos de Doña Blanca. Resulta de que me llamaron y me dijeron, señor Nelson, sí soy yo, les dije yo, aquí le hablamos del juzgado de paz. Porque dicen unos números que no lo tengo en mente. Oh, sí, cuénteme, le digo yo. Pues fíjese que aquí en nuestro historial usted aparece como único testigo del maltrato psicológico y físico en contra de Blanca. Oh, sí, yo soy, le digo yo. Ok, me dijo, entonces nosotros necesitamos que se haga presente aquí en el juzgado de paz, ¿verdad usted? Necesitamos que se haga presente porque. La verdad que el Estado de Guatemala pues gasta en mucha gente, ¿verdad? En mandar cartas para los citatorios, de repente había otra persona que quería citas y por llevar el caso de Doña Blanca pues dejaron de atender muchos casos. Y pues la mera verdad me dijeron, le dimos prioridad al caso de Doña Blanca, entonces nosotros queremos que usted venga y nos explique. Porque usted aparece también aquí dentro del proceso, supuestamente, ¿verdad? Del proceso que supuestamente se iba a llevar en contra del marido. Entonces, le digo yo, sí, pero ¿a qué quieren llegar? Y me dicen, no, la verdad que nosotros mandamos a un agente de la PNC
y mandamos también a una persona, a un mensajero, ¿verdad? Que le hiciera llegar una carta del próximo citatorio que tiene el esposo de Doña Blanca. Y pues según nos informa la gente y el encargado de hacer ese tipo de trabajo, que no logramos entender todavía por qué la parte afectada está conviviendo nuevamente con el agresor, porque ellos así hablan. Entonces le digo yo, no sé, le digo yo, ¿qué está pasando? Sí, fíjese que aquí justamente ahorita le voy a mandar unas fotografías, ¿verdad? Y un video también que me mandaron. Entonces, donde Doña Blanca ya estaba viviendo nuevamente con su marido. Y le digo yo, bueno, si ya volvieron, pues yo pienso de que hay que hagan ellos su vida, yo ya no me meto más. Sí, pero lo que pasa de que usted ya vino a dar su palabra, entonces lo que queremos aclarar si esto fue un juego o qué está pasando. Ellos no saben que no hacemos videos, ¿verdad? Entonces necesitamos saber todo esto porque nosotros tampoco somos un juego para que nos estén agarrando para este tipo de cosas. Me dijeron así bien enojados, ¿verdad? Le digo, no, está bien, yo voy a ir. Lamentablemente, pues, no lamentablemente, gracias a Dios nació mi hijo, entonces por eso es que no he ido. Le digo, deme chance, estoy ocupado aquí en un asunto. ¿Quiénes son? Don Beto. Estoy ocupado aquí en un asunto y no puedo asistir, deme chance. Le digo, ok, está bien. Entonces, y a mí no me lo contó ninguna persona, perdón, no me lo contó un chisme, nada por el estilo. Simplemente la autoridad fue que me llamó, ¿verdad? Que Doña Blanca ya había vuelto con su esposo, ¿verdad? Cuando dicen la autoridad es porque ellos ya hicieron sus investigaciones, ya le preguntaron a los vecinos también, y pues tienen pruebas y todo. Entonces, prácticamente que hasta ahí quedó el proceso que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, solo para comentarles eso de que fue en vano todo lo que hicimos y que me siento muy defraudado, muy molesto porque hay mucha gente que envió dinero para Doña Blanca y pues para caer a lo mismo, yo siento que se hubiera podido evitar con decir, mire, voy a seguir aquí y pues en medio de la pobreza y todo, ¿verdad? Me gusta el maltrato, me gusta que me golpeen y pues voy a seguir acá. Entonces yo me siento muy apenado con todo esto y pues no sé cómo lo toman los chicos. Sí. Ah, pues nosotros cuando yo no fui en los primeros videos con Doña Blanca, yo no fui, ¿verdad? Yo fui viendo el caso cuando yo estaba allá en mi trabajo. Fue un caso que a mí personalmente me impactó bastante, pues, porque era una señora de que estaba sufriendo maltratos por parte de su pareja, ¿verdad? Algo muy triste y lamentable porque que maltraten a una mujer es algo malo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues Nelson y el grupo fueron a darle su apoyo y cuando las personas comenzaron a ayudarla, pues yo me sentí contento, ¿verdad? A la mudanza para acá yo tampoco pude ir porque yo estaba de turno. Y se fueron dando las cosas cuando yo fui a grabar ya cuando ella ya estaba acá instalada. Y pues las ayudas llegaban, gracias a Dios las ayudas llegaban. Lo triste para nosotros es de que no sabemos con qué intención ella se vino, ¿verdad? Porque todo puede pasar. La intención de Nelson y nosotros pues, y los suscriptores pues era apoyarla. Pero no sabemos cuáles eran las intenciones de ella. Tal vez la intención, hasta podemos imaginarnos que se puso de acuerdo con su esposo y ya eso estaba planeado por parte de ellos para ver qué lograban, ¿verdad? Entonces, es bien triste. La verdad que sí estamos tristes y decepcionados porque nos falló a nosotros. Y a todos los suscriptores, incluso Nelson hasta se hizo responsable de ella, Nelson la acompañaba al juzgado, y nosotros pues, si ya estaba planeado por ellos, nosotros caímos en su trampa, ¿verdad? Qué lástima, yo no estaba enterado, apenas me enteré hace como 2 días, o ayer creo yo, de todo lo que está pasando con Doña Blanca, que ella pues regresó con su pareja, incluso nosotros cuando íbamos a grabarla, se lo decíamos, que si ella tenía intenciones de regresar con su pareja y ella nos decía de que no, pero nosotros mirábamos que ella lloraba y todo, pero me imagino que esas lágrimas tal vez era porque quería regresar con él, ¿verdad?
Entonces, qué lástima. Y también otra cosa que yo quería agregar, ¿verdad? Con todo el respeto del público. Y eso es normal, somos seres humanos y ahí sí que pasa, porque pasa. Tal vez ella, pues, no estuvo mucho tiempo separada de él y es normal que uno se acostumbre a estar con su pareja, porque igual yo viví eso. Cuesta desapegarse de su pareja, ¿verdad? Entonces ella, pues, tenía deseos de estar con su pareja y si lo quería y si se vino con la intención de venir a ver qué le daban los suscriptores, pues eso fue, me imagino. Y yo me disculpo si yo solo estoy diciendo lo que nos pasa por nuestra mente, ¿verdad? Y si no fue así, pues qué bueno. Y si fue así, qué mal por Doña Blanca. Yo sé que las bendiciones a ella se le fueron, porque cuando uno miente, las bendiciones se van. Y bueno, a ver qué pasa. Sí. Bueno, fíjese que, perdone si estamos hablando mal y de repente está trapeando, así le decimos acá, con la imagen de Doña Blanca. Pero era algo que yo les tenía que comentar sí o sí. El cual al final pues nos dejaron a nosotros en problemas. Yo todavía estoy metido en un problema bien serio, ¿verdad? Porque recuerdo en una ocasión, en la última cita que yo tuve, platicamos con... en esos lugares hay una persona encargada como ver también la labor social. Y pues trabajamos, aquí le llamamos trabajadora social, no sé en sus países. Total de que esta persona trata de buscarle ayuda también a las personas vulnerables, ¿verdad? Esa persona me llevó a otra persona que es como una trabajadora de la PGN, ¿verdad? No sé si aquí los chicos se han dado cuenta, pero en los hospitales, en las cárceles, ya hoy como que la PGN, así se llama una entidad que recoge niños acá para que el Estado vea el cuidado de ellos. Incluso firmamos ahí con ellos, ¿verdad? Una hoja donde yo prácticamente fui bien mula, bien estúpido yo, bien pendejo. Y eso es real, ¿verdad? Ustedes, nosotros no, como canal nos comprometimos con la PGN por el cuidado de los niños, por el cuidado de la señora, ¿verdad? Porque ellos dijeron de que también podían intervenir y lo que podían hacer es llevarse a los niños porque no vivían en una condición de vida buena, ¿verdad? Y tampoco iban a estar seguros de que iban a estar mejores aquí en Jabalí. Entonces lo más recomendable era de que los iba a recoger. Entonces yo les mostré, claro ejemplo, la imagen que yo les mostré fue de don Eugenio y de... también de Doña Estela y también el video de Don Ever. Yo les mostré, ¿verdad?, de que hay algunas familias de que sí se superaron económicamente, tal vez no ser millonarios, pero al menos ser una familia más compacta y estable. También en bienes materiales, ya sabemos de que el plan era comprarles un terreno, hacerles una casa. El cual yo les expliqué cómo estaba el canal y ellos me dijeron, pues si se compromete, pues con mucho gusto lo podemos dejar no, sin intervenir, me dijeron, ¿verdad? Sí, digo yo, porque obviamente en ese entonces Doña Blanca no tenía muchas vistas todavía, ¿verdad? Recordemos que los problemas conforme se van dando, ahí van a venir las vistas. Entonces, pero nunca los hice por vista, ¿verdad? Lo hice porque en verdad me quería comprometer con Doña Blanca, o sea, salvar como que si fuera mi mamá o mi hermana. Que no quisiera yo que un hombre las estuviera golpeando, ¿verdad? Mucho menos a los niños. Entonces yo me comprometí y les dije de que les iba a dar mi palabra y mi firma una vez de que yo iba a velar por esa familia, ¿verdad? Pero siempre les aclaré de que eran ayudas de parte de los suscriptores, ¿verdad? Pero tenía que haber un responsable, ¿verdad? Entonces, y ese responsable era yo. Y pues, total de que eso pasó ya Doña Blanca ya estando aquí en Jabalí. Entonces dije yo, bueno, pues... con la ayuda de Dios todo va a salir bien, ¿verdad? Entonces ahora me queda a mí tener que ir a limpiar mi nombre hasta allá, ¿verdad? Y explicarles cómo pasaron las cosas. Ahí sí que si las autoridades intervienen para poder llevarse a los niños, eso ya no va a estar bajo nuestra responsabilidad, ¿verdad? Eso ya es rollo de ellos. ¿Y cómo salen? Pues no es que no me importe, pero ellos sí me jodieron, ¿verdad? Nos jodieron a todos.
Entonces eso es, no sé si las chicas tienen que decir, voy a hacer otro video todavía, ¿verdad? Explicando de un tema que tuvimos aquí con la policía, ¿verdad? Que tal vez los chicos no se enteraron mucho del tema, pero sí, ahorita ya los empapé. Yo no estaba enterada nada de eso de que Doña Blanca volvió con su marido, ¿va? Pero realmente de que eso no está bien porque más bien a usted le vio la cara y le vio la cara a los suscriptores, ¿verdad? Y pues simplemente gracias a los suscriptores, ¿verdad? Que ellos les estaban dando la ayuda y el apoyo y pues ella no lo supo aprovechar, ¿verdad? Y pues espero algún día ella se arrepienta de lo que está haciendo porque realmente de que el marido supuestamente le pegaba, la maltrataba y les hacía desprecio a los niños y pues eso no estaba bien. Y pues realmente de que eso para todo tiene un castigo y pues hay un Dios que todo lo ve y no es porque le desee el mal y todo, ¿verdad? Pero realmente de que sí, es que más bien ella lo hacía entonces por pura hipocresía lo que nos estaba viendo la cara a todo, ¿va? Porque nosotros le brindábamos el apoyo a ella para que ella se sintiera bien y pues que se sintiera en familia, ¿verdad? Y pues realmente de que sí está algo duro ese tema, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, y para los que vayan a decir de que estoy molestos porque se llevaron el caso, no, no, e incluso yo fui el que decidí ya no grabarla, de darle un tope final, de cuando ella me dijo nos vamos a ir, pues yo ya había tomado la decisión con todo el equipo de trabajo de que íbamos a abandonar el caso de Doña Blanca, porque ya se estaban viendo cosas que no eran buenas, incluso no sé, todo empezó por lo del robo. Bueno, antes habían cositas ya, antes del robo habían cositas que ya estábamos viendo, ¿verdad? Tanto de parte como el otro canal, también como el de Doña Blanca. No estaba yo de acuerdo de todo cómo se estaba manejando, ¿verdad? Entonces, sí, estoy, la verdad que en problemas, ¿verdad? Y un poco molesto. Y que algo, una historia más que nos sirva como ejemplo. Porque ahora ya los casos, por eso es que mucha gente también desconfía de un montón de gente. ¿Por qué? Porque siempre con uno pagan todos. Entonces, mala onda, pues, porque hay familias que sí lo necesitan. Lo de Doña Blanca es algo que debemos de aprender y ver tal vez o investigar más, porque sí nos pusimos como un poco locos en el sentido que rápido la queríamos traer. Como le dije, ah, claro, cuando la fui a traer, Doña Blanca no tenía el rating que tiene actualmente. Entonces sus vistas eran de 4.000, 5.000, 6.000. Ahora, al menos en mi canal, sobrepasa los 20. Entonces no, nunca lo hice por rating, ¿verdad? Simplemente es algo que nos nació de todo corazón hacerlo, ¿verdad? Nos despedimos de este video y nos vemos en una próxima.